¿Cuál es el sentido de la Navidad? Conviene recordarlo e insistir en ello porque en la cultura actual las cosas están muy confundidas y en general observamos que la Navidad queda como absorbida en un genérico y plural las fiestas. Para referirnos al sentido propio de la Navidad, recojamos este carácter que nos viene de la tradición. Los padres de la Iglesia decían que todo acontecimiento de la vida del Señor es misterio y ejemplo. Es decir, en primer lugar, es un misterio, es decir, una realidad sagrada, una comunicación de Dios a nosotros. Y luego también es instrucción para nuestra vida. Misterio. Vaya si la Navidad lo es. Es el hecho de que el Hijo Eterno de Dios se hace hombre para comunicar al hombre la vida divina. Entonces se da, como también dicen los padres de la Iglesia, entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, un admirable intercambio. San Ireneo, por ejemplo, dice que la gloria de Dios es el hombre viviente y añade, pero la vida del hombre es la visión de Dios. Y dice algo que parece exactamente lo contrario. La gloria del hombre es Dios. Está refiriéndose precisamente a esta especie de circulación que hay entre lo divino y lo humano. Es decir, Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, ha venido asumiendo nuestra naturaleza humana y nuestra mortalidad para ponernos en comunicación con Dios, con la vida de Dios, para permitirnos saltar ese abismo que el pecado ha creado entre el hombre y Dios. Por eso esta es una realidad sagrada, la Navidad. Y tenemos que recordar ante todo eso, Jesucristo ha nacido para nuestro bien sobrenatural, eterno, para comunicarnos de Dios la vida eterna. Bueno, y luego digo, la Navidad del Señor, como todos los acontecimientos de su vida temporal, es también un ejemplo para nosotros. ¿Qué podemos aprender de la Navidad? Podríamos decir cosas grandes, abundantes y también sencillas, concentradas. Podríamos decir, Dios, por ejemplo, nos invita a la humildad, a la pobreza. Si nos referimos al acontecimiento de Navidad, a lo que aparece en el Evangelio, lo que se nota en la imagen del pesebre, por ejemplo, ¿no? Que el Dios glorioso, el creador del universo, su Hijo que es el Logos, la razón, el plan de Dios sobre toda la creación, nace como un niño inerme y en un pesebre, en un lugar marginal, en una zona donde nadie puede recibirlo con un enorme aparato, con grandes aplausos, como los grandes de esta tierra. Nace como pequeño, el grandioso nace como pequeño. Y para iniciar al hombre en otra consideración acerca de la vida. El hombre que es pequeño por sí mismo quiere hacerse el grandioso. Especialmente eso va para los que viven de aspavientos, de exterioridad, de mundanidad, y para los poderosos de la tierra. Dios se manifiesta a los pastores, que en aquella época eran allí en los alrededores de Belén y en general, en el mundo antiguo, gente sospechosa y más bien despreciada. Bueno, nos enseña eso el Señor, nos enseña la humildad, la pobreza de corazón, la sencillez, la cercanía a todos, la bondad, la paz. El mensaje de la Nochebuena es precisamente a los hombres la paz. Dios es la gloria y a Él corresponde que se le dé la gloria. ¿Y qué le da Dios como prenda de su comunicación a los hombres? Les da la paz, a los hombres que son el objeto de su complacencia, de su amor. Entonces, este es el sentido de la Navidad. Tenemos que venerar, que adorar ese acontecimiento, ese misterio, tenemos que abrir el corazón a la comunicación que Dios nos hace de su vida y tenemos que aprender de eso, de su manera de comunicarse a nosotros. Y es esto, este sentido de la Navidad, el que va implícito, debe ir implícito en el saludo que en estos días nos dispensamos. Como yo le digo a todos ustedes, muy feliz Navidad.